Bienvenidos nuevamente al curso de desarrollo de aplicaciones en Fonga. El día de hoy hablaremos del capítulo 10, Fonga Build o compilación en la nube. Este es el último capítulo del curso de Fonga y de lo que se trata es explicar cómo eh, podemos compilar o cómo podemos producir nuestros archivos ejecutables para las diferentes plataformas en, eh, con esta herramienta llamada Fonga Build. Bien bill es un servicio en la nube que nos va a permitir generar los paquetes de distribución de cada plataforma, como lo había comentado anteriormente. De esta manera, no es necesario tener las herramientas de compilación de cada una de las plataformas que hemos visto para poder, crear, para poder compilar eh, cada una de las plataformas y posteriormente instalarla en cada una de las máquinas o cada uno de los dispositivos. Bien, para acceder a FunGubbBuild, lo que, hacemos, lo que haremos es entrar a una página, a, a nuestro navegador y entrar a la página de internet build.fongap.com diagonal apps. En esta página, bueno, eh, para poder ingresar nos tenemos que loguear. Eh, previamente se tiene que crear una cuenta en la que lo único que solicita son por ahí eh, algunos datos como el correo, el nombre y una contraseña. Cabe mencionar que eh, Fonga Build eh, nos permite tener dos modalidades: la modalidad gratuita y la modalidad de paga. La modalidad gratuita de Fonga Build nos permite compilar una aplicación privada y cualquier cantidad de aplicaciones eh, de tipo open source. En el caso de las aplicaciones eh, de paga o el plan de paga, nos permite compilar hasta 25 aplicaciones privadas, la cantidad de aplicaciones open source que necesitemos y además se nos ve, eh, se nos aumenta el espacio en nuestra nube de 50 megabytes que son los que nos ofrece la versión gratuita a 100 megabytes o incluso hasta un gigabyte, esto dependiendo del costo eh, que nosotros decidamos pagar. Bien. Entonces, una vez que nos hemos registrado ya en esta página, FongaBill, esta es nuestra página inicial, eh, punto diagonal apps, diagonal apps, vamos a encontrar esta interfaz. En esta interfaz, lo que vamos a hacer nosotros es subir nuestra aplicación que hemos creado. Por ejemplo, aquí en el escritorio, perdón, en mi espacio de trabajo, en esta parte, yo tengo mi aplicación llamada my app eh, of news la cual eh, una vez que ya hemos agregado todas las funcionalidades que necesitamos como por ejemplo la parte del mapas a lo mejor o eh, navegaciones conexiones a internet etcétera etcétera una vez que ya tenemos nuestra aplicación que esta es eh, el conjunto de todo lo que hemos hecho en este curso el primer paso que tenemos que realizar es generar el archivo zip de toda la aplicación es decir salirnos de esta ubicación en donde tenemos todos los elementos y crear un archivo zip de la carpeta completa. Una vez que ya tenemos nuestro archivo .zip, lo que tenemos que hacer a continuación es subir este archivo .zip a nuestra página. En esta, en esta sección podemos encontrar un elemento, un botón llamado Update Code. En esta parte lo que nosotros tenemos que hacer es seleccionar la aplicación, Seleccionarla, subirla y dar clic en el botón de Upload. Este proceso puede tardar varios minutos dependiendo de la conexión a Internet que se tenga. Por eso, en este tutorial nosotros ya tenemos cargada nuestra aplicación aquí. Bien, como podrán darse cuenta... En esta parte, al momento de que eh, nosotros subimos la aplicación, nos va a mandar a esta página en automático y lo que va a mostrar en este caso son estas secciones. Estas secciones me van a permitir crear los archivos ejecutables de eh, cada una de las plataformas las cuales hemos añadido. Por ejemplo, en el caso de Windows, en automático genera el archivo .sh .shap o .xap, el cual me va a permitir instalarlo en dispositivos Windows, aunque en mi plataforma no haya o en mi aplicación, mejor dicho, no haya incorporado la plataforma de Windows. Esto es importante. Este archivo se genera de manera automática. Nosotros no tenemos que, no tenemos que dar eh, ningún otro archivo, no tenemos que ingresar alguna otra información, más que subir nuestro archivo .zip o todo el proyecto en un zip. Bien, pero lo que nos interesa en este punto eh, son las dos plataformas con las cuales hemos estado trabajando a lo largo del curso, que son iOS y Android. En estas secciones nosotros vamos a poder generar igual los archivos ejecutables. En el caso de iOS, eh vamos a poder generar el archivo .ipa y en el caso de android el archivo .apk. aquí lo que nosotros tenemos que hacer es eh, otorgarle ciertos archivos que se necesitan previamente para poder crear nuestros ejecutables ya firmados e, y posteriormente bueno, subirlo o publicarlo en cada una de las tiendas de la plataforma. Vamos a comenzar con Android porque es quizá el archivo eh, ejecutable más sencillo de utilizar. Para poder generar el APK, si se dan cuenta aquí en esta parte, Android, esta es la sección de Android, eh, nos marca un error. Podemos ver los errores que nos muestran. Es un error muy, eh, eh, muy global o, o nada detallado de lo que por lo cual no se ha podido generar el archivo y si queremos a lo mejor entrar un poco más en detalle podemos dar clic en esta liga para que nos envíe a un log a una consola la cual eh, me va a indicar eh, aproximadamente cuál es el problema aquí nosotros no vamos a, eh, a hacer uso de esta liga también podemos ver las opciones de los logs bueno aquí arriba aparecía un mensaje de que nuestro archivo se había subido adecuadamente. En esta parte de logs, nosotros podemos identificar los logs de depuración que se han generado, que se han mostrado eh, al momento de generar. Por ejemplo, estos son todos los logs al momento de compilar nuestra aplicación. Si queremos ver a lo mejor algún problema que se haya suscitado durante la compilación y por la cual no se, se haya generado este error, podemos entrar a los logs eh, más a detalle. Sin embargo, en este caso yo sé por qué no se ha podido generar el APK y por qué surge este log. Es muy sencillo, necesitamos subir previamente un archivo con la extensión Keystore, el cual me permita generar esta, este punto .apk. Aunque yo aquí ya tengo un archivo Keystore, si se dan cuenta aquí tenemos, eh, tengo dos archivos, un, uno llamado OpNews Keystore y el otro también tienen los mismos nombres, se encuentran en la sección de bloqueados. Estos archivos Keystore me van a permitir firmar mi aplicación para poder generar estos archivos .keystore, los cuales no se, eh, pues no se tienen eh, de manera automática. Nosotros tenemos que generarlo a partir de una terminal o de, un, de una línea de comandos, un CMD. Aquí yo he abierto mi terminal y lo único que tengo que hacer es ejecutar el siguiente comando. KeyTool, que el cual es una herramienta que se me proporciona con el JDK de Java para poder generar diferentes almacenes de clave. Eh, el comando KeyGen, el cual me va a permitir generar esta información, el store que también es parte del comando para generar la información, y el nombre del archivo eh, .keystore, el cual quiero generar, en este caso se va a llamar mir-alto-release-alto-key. Posteriormente tengo que indicar un alias, este alias va a ser sumamente importante, entonces eh, hay que tenerlo en cuenta. Vamos a aumentar un poco el tamaño de la letra para que se logre ver más a detalle. Bien, como comentaba, este alias, el Omnius keystore, va a ser muy importante, por lo tanto eh, recuerden cuál es el nombre alias que le han puesto a su clave una vez que lo vayan a generar y lo demás es únicamente parte del comando que me va a indicar qué tipo de firma va a utilizar, el tamaño del almacén, la validación en, en años, etcétera. Una vez que ya tengo este comando aquí, le voy a dar clic o voy a dar un enter y me va a solicitar una contraseña para el almacén. Ojo aquí en este punto o en este paso es sumamente importante que recuerden las contraseñas que van a anotar o que van a eh, ingresar cada vez que crean un almacén y posteriormente todos los archivos que vamos a generar. En este caso, para no tener, eh, pierde o para no perdernos, voy a, siempre voy a utilizar la contraseña de Android. ¿De acuerdo? Una vez que eh, eh, ejecuto o ingreso por primera vez la contraseña, me va a volver a solicitar la contraseña. Y si las dos contraseñas coinciden al momento de confirmar, ahora me va a solicitar el nombre y apellido. También me va a solicitar el nombre de la organización. Todos estos datos pueden ser omitidos al dar enter únicamente. Por ejemplo, la ciudad o localidad. Si doy enter, simplemente lo pasa, eh, lo pone como desconocido, no agrega ningún dato, pero lo recomendable es siempre incorporar información. El nombre de la provincia, la letra del país, eh, el código del, del país en el cual estamos, que en este caso es MX. Y por último, me confirma la información. Eh, como estoy trabajando con Mac y el idioma está en español, lo que tengo que introducir es la palabra sí. Si ustedes quieren cambiar algún, eh, alguna de la información que se encuentra aquí, teclean no o únicamente dan enter. Y de esa manera se vuelve a poner el formulario. Todo este formulario que hemos visto vuelve a, a correr para poder ingresar la información nueva. Una vez que damos sí, me indica la información de las claves que se han generado. Por ejemplo, eh, todo esta es la información. 10.000 días es la validez, la, eh, el tiempo de validación o de caducidad, eh, la, el tipo de auto firmado que se está generando, la, la longitud de la firma, etc. Los datos que se ingresaron y posteriormente me va a volver a solicitar que ingrese la contraseña del almacén. Voy a volver a utilizar la palabra Android y listo. Una vez que hemos ingresado esta información y es correcta, me dice eh, almacenando a myreleasekey.kistof. Si vemos ahora en el escritorio, por ejemplo, bien, aquí no lo puso en el escritorio, lo mandó en la parte de mi aplicación, de Fongap. Aquí está. Eh, me, encuentra, me encontraba ubicado en esta posición, por lo tanto, aquí generó el archivo. Lo que voy a hacer es pasarlo al escritorio, ya que aquí voy a empezar a almacenar toda la información necesaria dentro de una carpeta llamada Fonga Build. Aquí todos los archivos que vayamos generando, independientemente de si son para la creación de archivo, el archivo IPA o el APK, van a ir a dar a nuestra carpeta Fonga Build. Bien, entonces este es el archivo Keystore que vamos a necesitar a subir. Vamos a regresar a nuestra página y lo que tenemos que hacer aquí es seleccionar o subir este almacén. Para poder subir el almacén, el punto keystore, lo que tenemos que hacer es aquí en la sección de opciones dar clic en agregar una clave o una nueva clave. Vamos a seleccionar nuestro archivo, recordemos que está en el escritorio dentro de la carpeta Funga Bills. lo elegimos, aquí aparece, tenemos que darle un título. Video es el nombre que le vamos a poner y un alias. Recuerdan que les comentaba al momento de crear eh, nuestro archivo Keystore que el alias era importante. Este alias que ponemos aquí, bien, pues ese alias es el que vamos a copiar y vamos a poner exactamente en este valor. Si nosotros le pusimos en este caso la opción de Obnius Keystore, es el mismo nombre que debe de ir en este campo. Si el nombre no coincide, va a haber una colisión de alias y simplemente no vamos a poder generar el archivo APK. Una vez que ya tenemos estos dos, este puede ser cualquier nombre, cualquier título que queramos ponerle a nuestro almacén porque es de Fongabir. Eh, entonces damos clic en el botón de Submit Key. En este momento lo que se hará es subir nuestro archivo Keystore. Aquí por algún motivo. No se pudo subir, vamos a volver a subirlo. Bueno, ya se está generando en esta parte, si se dan cuenta. Y lo primero que va a hacer es marcar un error, aunque dice que, o que se, se comenta o aparece que está haciendo un build de la aplicación, si se dan cuenta, vuelve a causar un error en este punto. Y eso es por, como comentaba, porque aún no se ha desbloqueado el archivo. Para desbloquearlo, tenemos que dar clic aquí en este candadito que aparece y me va a solicitar las dos claves tanto la contraseña del certificado como la contraseña del KeyStore recordemos que en ambas le pusimos la palabra Android entonces enviamos y vemos cómo desaparece el candadito si desaparece quiere decir que ha sido desbloqueado exitosamente el archivo Keystore y para poder generar o tratar de generar el APK lo único que tenemos que hacer es dar clic en el botón que dice Rebuild. Aquí se vuelve a tratar de generar el archivo APK y en este punto debería poder ya crear este punto APK. Bien, como podemos notar, ya aparece en esta parte eh, el botón, cambia su título de pasar a error, de error a APK y se muestra el icono al igual que en el caso de Windows, de shop para poder descargarlo. También podemos notar que el icono de Android o el, el, el logotipo de Android cambió de color de negro a azul. Una vez que nosotros damos clic en... Este archivo.pk lo vamos a poder descargar y poder instalarlo en los dispositivos o bien poder pasar a la publicación en la tienda. Bien, ahora ya que tenemos estos dos archivos, uno generado de manera automática y el otro generado únicamente con un archivo Keystore, eh, vamos a pasar al más difícil de todos y este es el IOS. Eh, el, el paquete de IOS o para instalar en el sistema operativo IOS, el cual es un archivo ejecutable con la extensión IPA, es de los más complicados de generar porque requiere de bastantes pasos. Además, recordar que para este punto se requiere forzosamente una máquina que esté utilizando el sistema operativo macOS como esta, y se necesita tener la licencia de desarrollador para poder trabajar o para poder eh, crear los archivos. Eh, si no se tienen las licencias eh, de desarrollador, entonces no vamos a poder generar eh, estos archivos, ya que, bueno, se necesita entrar a una página llamada App Center o la, de, a la página de desarrolladores de App Center, entonces, eh, o Member Center, mejor dicho, es el nombre correcto, Member Center, eh, y pues no vamos a poder tener acceso. Aquí vamos a utilizar una clave Member Center para poder eh, entrar a esta sección. Bien, lo primero que tenemos que hacer para poder generar el punto IPA es eh, generar un archivo de certificado llamado con, o con extensión punto .p12. Este archivo de certificado es necesario para poder generar eh, otros certificados u otros archivos posteriores que aquí en el caso de ellos me está solicitando. Si podemos ver aquí en al momento de agregar me dice que tengo que ingresar un título y además tengo que subir un archivo P12 y un archivo Provision Profiles. Esos dos archivos vamos a generarlos y vamos a notar que, bueno, suele ser a veces un poco complicado eh, poder hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer es... Estando en nuestra máquina, en la máquina Mac, vamos a abrir nuestro panel de aplicaciones o el Launchpad y vamos a buscar la herramienta que normalmente se encuentra en la sección de otros, la herramienta llamada acceso a llaveros. Esta herramienta lo que me va a permitir es generar los archivos necesarios para poder eh, utilizar mis claves. En este caso, eh, este archivo de llaveros o los certificados me van a permitir, en primer lugar, generar un archivo con extensión CSR. Para poder generar este archivo, vamos a dar clic aquí en acceso a llaveros, vamos a buscar la opción de asistente para certificados y vamos a seleccionar solicitar un certificado de autoridad de una autoridad de certificación aparece este pequeño formulario va a aparecer el nombre común del propietario una dirección de correo electrónico la cual es eh, opcional dependiendo de lo que vamos a de la opción que seleccionemos aquí abajo que es el tipo de solicitud se puede enviar por correo electrónico y aquí es necesario agregar el correo o bien se puede guardar en disco la recomendación siempre es guardar en disco y guardarla en un lugar seguro una vez que tenemos seleccionado se guarda en disco damos clic en continuar y nos va a preguntar la ruta en la cual va a ser guardada la voy a poner en el escritorio y posteriormente lo cambio de lugar a mi carpeta donde voy a estoy eh, almacenando todos los archivos para poder generar mis archivos ejecutables Voy a dejarlo en el escritorio y este va a ser el nombre con el cual se va a quedar. Recomendación, no lo cambien, ya que como es un solo archivo, no van a tener problemas con la compatibilidad de nombres. Entonces, se guarda, no modifiquen el nombre y posteriormente eh, vamos a ver qué dice. Bueno, la solicitud de certificado se ha creado en el disco. Se puede mostrar en el Finder si es que no sabemos en dónde quedó o únicamente dar clic en el botón de aceptar y salir. Voy a cerrar el acceso a llaveros, aunque más adelante lo voy a volver a utilizar. Aquí, por ejemplo, en el escritorio podemos ver, aquí, que ya se encuentra el archivo certificate signed in request, eh, punto in request ese es el nombre que se le dio, y lo voy a pasar a mi, a mi carpeta de PhoneGap Bill, aquí junto a, a mi archivo Keystore. Este archivo es el que voy a necesitar posteriormente, bueno, o ahorita para poder generar el punto P12. Una vez que se tiene, voy a ir nuevamente a mi navegador, en esta parte. Vamos a dejar tantito la página de Adobe Center y vamos a ir al Member Center. La página del Member Center es developer.org applecom diagonal, indexaction Esta página lo que me va a permitir es entrar a estas opciones. Repito nuevamente, se requiere la cuenta de desarrollador o alguna de las diferentes cuentas de desarrollador para poder ingresar a esta página y para y lo único que se necesita es nuestra cuenta de Apple ID ya que esa es la que está asociada o la cuenta por la idea asociada de desarrollador. Aquí vamos a encontrar varias opciones, la que nosotros nos interesa es esta: Certificates, Identifiers and Profiles. Vamos a dar clic aquí, vamos a tener varias opciones también dentro. Nosotros nos vamos a enfocar a la sección de iOS Apps y una vez aquí vamos a seleccionar Certificates. Aquí en Certificates nosotros podemos utilizar algunos de los certificados que ya tenemos en esta parte. Eh, pueden ser eh, diferentes certificados como podemos ver o podemos crear uno nuevo al dar clic en el icono de más aquí arriba. Si se dan cuenta aquí aparecen eh, todos este tipo de certificados, pero eh, en este caso nosotros tenemos que verificar si queremos realizar un certificado de desarrollador o de producción. Para poder crearlo, si les aparece de igual manera en, como a mí, en este caso, me parece deshabilitadas las primeras opciones, es porque hemos llegado al límite de certificados creados. Para eso, si les aparece, únicamente removemos uno, como en este caso estoy haciendo yo, y posteriormente voy a crear uno nuevo. Aquí, como podrán darse cuenta, oh, no todavía no lo habilita, necesita refrescar adecuadamente los certificados si aún así no permite crear uno nuevo bueno voy a revocar otro ahí está listo ya me deja en la sección de producción crear un nuevo certificado de tipo app store y ad hoc eh, este certificado es el que me eh, al momento de firmar nuestra aplicación eh, tiene todas las características de eh, una herramienta Perder la herramienta, perdón, para poder instalarse en los equipos de manera física. Una vez que he elegido App Store, Anadoc en producción, voy a dar clic en continuar. Me aparece eh, que necesito crear un archivo CS, CSR. Recuerdan, el archivo que acabamos de generar, este, es el que se va a subir aquí. Si ya lo hemos generado, entonces damos clic en continuar y vamos a subir este archivo. Vamos a seleccionar la opción de subir, seleccionamos nuestro archivo, lo elegimos y posteriormente damos clic en generate. De esa manera podemos generar este certificado el cual debemos de descargar. Aquí, por ejemplo, le doy clic en descargar y ya lo tengo en esta parte. Voy a abrir la sección de descargas ya que aquí se va todo eh, y voy a pasarlo a la carpeta Fonga Build. Aquí en Fonga Build... Eh, ya tengo mi certificado, mi punto ser, y lo único que tengo que hacer es, para generar el punto P12, es dar clic en, en el archivo, doble clic si no se abre, y como podrán darse cuenta, vuelve a abrir nuestra herramienta de acceso a llaveros. Cuando ustedes abren el acceso a llaveros, si en algún punto les marca que no puede acceder porque requiere la autenticación, es porque este candado se encuentra cerrado. Entonces, si ustedes no han habilitado esta opción, por ejemplo, al tratar de abrirlo, me va a solicitar mi contraseña de esta manera. Y el candado aparecerá abierto. Eh, si le llega a dar un problema, lo único que tienen que hacer es abrir entonces este candado. Ahora, ¿cómo identifico eh, nuestro archivo que hemos ejecutado? Muy sencillo, están por fecha de caducidad. Los archivos de certificados o los certificados, estos archivos, tienen una caducidad de un año. Entonces, veo que se encuentra hasta el 2016, por ejemplo, por default tiene la caducidad de un año. Y posteriormente, voy a dar clic derecho en este archivo que se acaba de abrir y seleccionar la opción de exportar. Al momento de exportar, lo va a exportar como un archivo de .p12 con la extensión .p12, que es el que necesitamos en Fonga Build. El nombre podemos cambiarlo, por ejemplo, certificados, certificados o eh, algún otro nombre que nosotros eh, creamos convenientes. Entonces se va a guardar también en nuestro escritorio, le damos clic en guardar y aquí nos va a solicitar una contraseña. Recuerdan que les dije. Que las contraseñas eh, bueno en este caso deberían de ser recordadas siempre esta también vamos a necesitar recordarla porque nuestro eh, nuestra herramienta de phonegap build la va a necesitar entonces tratemos eh, de recordar siempre esta contraseña En la parte de abajo aparece una pequeña barra que cambia de color dependiendo de la fortaleza de la contraseña. Siempre se recomienda que se encuentre mínimo en aceptable. De esta manera le tenemos que verificar también nuestra contraseña, la misma que pusimos en la parte de arriba. Y posteriormente damos clic en aceptar. Aquí nos va a solicitar que ingresemos nuestra contraseña de, con la que ingresamos a, al equipo. Es decir, con la, la de su cuenta de usuario. Le damos clic en permitir. Podemos cerrar nuevamente nuestra herramienta y vemos que ya en nuestro escritorio aquí tenemos el certificado Fongap.p12. Voy a arrastrarlo nuevamente a mi carpeta FongapBuild para que dentro se encuentre toda esta información. Aquí se tiene. Este ya no lo vamos a necesitar. Este ya lo utilizamos para poder generar este certificado y este certificado ya lo utilizamos para generar el punto p12 entonces ya tenemos el primer paso de fongab bill voy a cerrar los logs eh, ahora necesito generar el archivo eh, de perfiles temporales o el archivo que me va a permitir el archivo provision on files que me va a permitir completar los dos elementos necesarios para ellos para poder generar este archivo, voy a regresar a mi página de Member Center y voy a ir ahora a la sección de Identifiers. Aquí en Identifiers, vamos a dar clic en la opción de App IDs como primer paso y podemos utilizar alguna de las Apps IDs que tenemos aquí en este punto o podemos generar una nueva. Para generar un nuevo App ID, lo único que hacemos es dar clic en el símbolo de más. Aquí me va a preguntar me va a indicar que indique el nombre de mi, el app ID en la descripción. La recomendación es eh, tener un nombre identificador porque podemos crear muchos app IDs. Entonces, eh, al momento de trabajar con ellos, ya no vamos a saber cuál es de qué aplicación. A, este, a esta aplicación o a este app ID le vamos a dar el nombre de app Omnius news phone eh, bc de Video curso para identificarlo y más abajo por ejemplo aquí tenemos el prefijo que nos va a otorgar más abajo en el subflex tenemos que indicar dos ele un elemento y este es el element este es elemento llamado bundle id el cual me va a permitir identificar a mi aplicación de manera única ¿Dónde vamos a obtener el bundle id de mi aplicación vamos a ir aquí a esta parte esta es la aplicación que tenemos, la que ya he empaquetado y, y he subido a Fonga Build de Adobe. Vamos a abrir el archivo de configuración, el config.xml, y vamos a buscar en la parte superior aquella que tenga el nombre de ID o la propiedad ID, es decir, esta. Este va a ser mi identificador y de hecho si nosotros abrimos nuestra aplicación en iOS, vamos a poder verificar que efectivamente ese es el app. ID o el bundle ID aquí lo tenemos mi aplicación.expo approach cabe mencionar que para eso ya se tuvo que haber hecho la compilación del proyecto si no se tiene la compilación entonces bueno va a ser eh, un poco eh, difícil obtener el ID siempre la compilación es previa bien aquí está al seleccionar el nombre del proyecto vemos que el bundle identifier o el bundle ID es el mismo que el del archivo config este lo vamos a copiar y vamos a pegarlo en este campo. Una vez que lo tenemos, vamos a ver que, bueno, eh, aparece ahí en rojo, pero no, no marca o no significa que sea algún error. Y en la parte de abajo, podemos seleccionar o eliminar algunos servicios de la aplicación. Esto va a depender de que es, cómo tengamos configurada nuestra aplicación que queremos subir posteriormente a la App Store o a la Play Store. Bien, vamos a dar clic en continuar. Y al momento de generarse, bueno, me dice: Este es tu Apple eh, Description, el ID Description. Este es tu bon Identifier. Y estos son los servicios que se tienen habilitados y deshabilitados. Esto me indica que ya se pudo crear un identificador eh, correcto para posteriormente utilizarlo. Le doy clic en el botón de Submit. Vemos que aparece lo mismo. Sin embargo, bueno, lo único que hicimos fue enviarlo. Y posteriormente en DOM me vuelve a mostrar todas las aplicaciones o, la, o los apps IDs que hemos creado y podemos buscar el nuestro por ejemplo aquí app obnewsfonga bc de videocurso. y una vez que tenemos esto ahora sí vamos a poder pasar a la sección de distribución aquí en la parte de abajo tenemos una opción llamada provisional profiles aquí nosotros tenemos que crear un perfil provisional que me permita publicar o firmar mi aplicación como se trata de una aplicación que va a poder ser subida a la App Store, debemos de seleccionar la opción de distribución. Podemos también hacer eh, la opción de todos, solamente que bueno, en este punto para no tener todas las, eh, todos los perfiles temporales o provisionales, podemos filtrar por de desarrollador y de distribución. Si se dan cuenta, aquí en esta parte aparecen algunos perfiles los cuales pueden ser utilizados o podemos crear también nosotros. Eh, hay algunos que están expirados porque cada año expira un perfil. Nosotros también podemos configurar la caducidad de estos perfiles. Vamos a crear uno nuevo aquí en el botón de add y nos va a preguntar, bueno. ¿Qué tipo de perfil provisional es el que quieres crear o el que necesitas? Provisional files, en, eh, profiles, perdón. Entonces, eh, están los de desarrolladores y el de distribución. Nosotros necesitamos el de distribución. Por lo tanto, seleccionamos aquí el App Store. Damos clic en continuar y me va a solicitar que aquí el App ID sea identificado. Recuerden. Debemos buscar el mismo que hemos creado en la sección de Identifiers, App IDs, que en este caso es AppObniusFongApp BC de video curso. Una vez que lo tenemos, le damos clic en continuar y nos va a preguntar con qué, perfil queremos, eh, con qué certificado perdón, queremos firmar este Provision Profiles. Recordemos que acabamos de crear uno en este momento que tiene una fecha de caducidad del 2 de noviembre del 2016. Podemos seleccionar algún otro, no hay ningún problema, pero bueno, si hemos creado ya un perfil, hay que utilizarlo, un certificado, perdón. Damos clic en continuar y me va a indicar el nombre, eh, el, el nombre de este perfil que queremos, que hemos generado. Vamos a darle el nombre de video curso. Fonga, video curso. Y le damos clic en generate. Una vez que damos eh, o que hemos generado este perfil, aparece un archivo con extensión eh, eh, Profiles, Mobile Provision, mejor dicho, es una extensión Mobile Provision, el cual eh, al final viene siendo un archivo Provisional Profiles. Para, descar para poder utilizarlo, lo único que tenemos que hacer es descargarlo en esta parte y vamos a poder encontrarlo nuevamente en la opción de descargas. Aquí voy a pasarlo a mi carpeta de Build. Voy a cerrar de descargas. Y ya tengo todos los archivos necesarios para poder generar mi archivo .ipa. Es decir, el, punto, el request que me sirvió para generar el SER, el SER que me sirvió para generar el P12, que es uno de los necesarios, y por último el mobile provision. Regresamos ahora a nuestra página de Fonga Build y aquí lo que tenemos que hacer es agregar una nueva clave, en el, igual que en el caso de Android. Vamos a seleccionar aquí, nueva clave. Aquí está. Vamos a seleccionar primero el archivo P12. Lo tenemos aquí. Lo elegimos. Ahora el Provision Profiles. Que aquí lo tenemos. Mobile Provision. Lo seleccionamos y agregamos un título. enviamos nuestra clave y vemos cómo aquí trata de volver a generar en nuestro archivo .ipa, bueno, en este caso el ipa, al igual que pasó en Android, al momento de que trató de generar el .apk. Sin embargo, vuelve a causar un error para empezar porque no está seleccionada ninguna clave, que es iOS certificate es la que acabamos de subir. Cada vez que nosotros hacemos un cambio aquí, trata de generar nuevamente el archivo, siempre es normal esta parte. Debemos desbloquearlo también, si se dan cuenta que aparece el candado en un cuadro amarillo. Para desbloquearlo damos clic en él y recuerdan que les comentaba que al momento de generar el P12 ingresábamos una contraseña. Ah, pues esta contraseña es la que tenemos que poner nuevamente aquí. Voy a asegurarme que sea ella, esta. De esta manera enviamos la clave y podemos dar... Clic en el botón de rebuild para poder generar el punto IPA. Este proceso, al igual que el de Android, puede ser un poco tardado, por lo tanto eh, no hay que desesperar. Y como podemos ver ahora, ya aparece el punto IPA, el punto APK y el punto XAP. Los tres sistemas operativos más utilizados y los archivos que podemos generar eh, gracias a FongaBill. Estos archivos, recordemos, ya se encuentran firmados para poder ser distribuidos en cualquiera de las tiendas. Eh, bueno, en este caso son la App Store para iOS o eh, Play Store para Android, que son las dos más importantes. Con esto concluimos nuestro curso de FONGA, desarrollo de aplicaciones en FONGA. Recuerden que se encuentra una sección para autoevaluaciones y una sección, un foro para poder postear las dudas. También recuerden eh, asistir o eh, estar en las... Eh, en las conferencias presenciales que se hacen con cada uno de los instructores, los cuales con mucho gusto también vamos a poder o vamos a solucionar sus dudas eh, en esa hora que les demos para poder eh, avanzar en los cursos.